Bueno, capitán, ¿para dónde vamos ahora? Para Stuart Con. Vamos para Stuart Con a comernos una ensaladita de coco. Oh, camarones. Ya no hay más agua allá, ya no hay más papá. Bueno, tú sabes que esta compañía es loca. Mira el tiempo como se está poniendo peligroso. Sí, mejoró, ¿no, verdad? Se está poniendo peligroso para pescar de nuevo. Para langostear. Para langostear lo que venga. No. Así que seguiremos informando. Bueno, Bluewater vacío. Seis barquitos nada más en Bluewater. Parece que este fin de semana a la gente no le agrada salir. Y Big Game por la misma historia también, vacío, Big Game también. Con unos cuantos botecitos nada más. Oye, mira, llegamos aquí a Stuart y esto es de dos en dos. He don't have a wife. Well, he got a girlfriend. So if he got a girlfriend, hey. Hey, I'm looking for the male, no girlfriend. I love male. Oh, no. We don't play that. In this island, you don't have we don't play that. Don't have on this island? No. We gotta have the titties. You ain't got the titties? What is that? What is that? No. I love the man. Oh no. We love the titties. I want more plastic. This is, oh, look at this. This is like a plastic. Eh? Yeah. Viagra. Que se prepara la mujer hoy. Mm. Ay, Adri, mira eso. Adri, mira. 10 plástico hoy. Dale ahí que se preparen. Wow. Look at this. Ah, pero this is too small. Why? Just like you. I like the big one. Look. His wife. Young man. Boom, the name. Oh, yeah. Now we have a separate room. You know? Another one? Hey, one thing with that, put them inside the garage. Let them sleep in the garage so nobody hurt them. I want to the last one. No, mira. Mira como la manta. Wow, thank you very much.
Mira las lisetas. Aquí en Stuart Conk, mira las lisetas, mira la manta comiendo. Todo el mundo se alimenta aquí. Ay, qué clase de vida, ¿eh? Qué rico. Las lisetas por allá dando vueltas. La manta comiendo. Mi socio pelando ahí, trabajando. Porque está pinchando. Ya la mantica se va ya. Parece que se llenó. Allá va a comérselo de ella. Bueno, ¿qué puede decirle el capitán que está tomando Coca-Cola? El capitán es el capitán más sano del mundo. Por eso lo tenemos de capitán, si no lo hubiéramos removido ya. Coca-Cola para que puedan pescar langosta y pescado con nosotros. Si no hubiera sido porque toma Coca-Cola, mira. Mira, es todo eso, me lo digo, coño. Tremenda puntería que tiene. Oye, vamos a hacer un brindis, vamos a hacer un brindis. Por ella, aunque más nos paguen. Vamos, vamos, capitán, echa el brazo para adelante, tira. Estira, capitán. ¡Salud! Arriba, abajo. Para siempre y para adentro. Bueno, hoy nos tocó relajarnos aquí. Hoy no hay pesca, hoy no hay nada. Bueno, sí hubo por la mañana, pero y ahora por la tarde estamos aquí en Stuart Conk. Esto es langosta frita, los fried conk, las bolitas. Esto es cobo frito. Caballero, todo el que no ha venido aquí, les recomiendo ese cobo frito. Eso es lo máximo en aquí. ¿O van de langosta frita? Cobo frito. Eso es lo máximo. Ya yo estoy sudando ya con el picante ese que ellos tienen. Ese picante te hace llorar. Ya he llorado unas cuantas veces también, pero aquí estamos disfrutando de especial. Este picante que tengo aquí en Stuart Conk, esto pica, pero es un fenómeno. Pero qué rico está. Vale la pena. Vale la pena. Estamos tratando de conseguir más cobo frito, porque como la isla está vacía, este fin de semana no he dormido gente, porque el tiempo pinta malo, pues entonces no preparan mucho. Mira el velero aquel hundido, mira lo que le voy a mostrar ahora. Mira el velero este hundido. Alabado sea Dios. Qué clase de velero ahí de medio lado, caballero. Qué desperdicio. Mira donde logramos parquear al coyote. Esto aquí todo es bajo, esto está difícil. La arena, levantando un poco de arena, logramos parquear al coyote ahí. Bueno, yo lo único que sé es que yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. La verdad que esto es lo más relajante que hay. Hay mantas grandes y mantas chiquitas y están comiendo aquí. Las lisetas siguen dando vueltas. Buenas lisetas grandes. Una liseta de esa grande es un buen grouper al seguro. Supuestamente dicen que esta es una balsa de los balseros que vinieron, unos balseros cubanos que vinieron. Y ahí la tienen. Bueno, tenemos un nuevo visitante aquí. Un sábalo y grande está. Y quiere comer. Lo que pasa es que las carnadas, las mojarras, todo lo que se quiere comer no es fácil de cogerlo. Todo el mundo huye. Nadie quiere que se lo coman. Ah, pero él sabe para comer porque busca la estrategia.
y tiene la velocidad para eso. Bueno, estas visitantes nunca faltan de estar aquí, las barracuditas. Oye, la verdad que no hay nada como tener amigos aquí en la isla. No había... ¿Cómo es? Oye. Mira, no había cobo frito porque no hay nadie, no se está moviendo, eso está muerto, está vacío. Y mira lo que nos trajeron. Como nos quedamos con hambre, con vaya, no con hambre, con deseo de comer, porque la verdad que es rico. Olvídate. Vamos a matar los deseos ahora. Vamos a comer. ¿Yo? Cuando vengan aquí tienen que probar el cobo frito. Si no prueban el cobo frito, no vengan, no vengan. ¿Eh? No vengan. Mira cómo está comiendo, ¿eh? Tienen que comer todo lo que venden aquí, especial, especial, especial. Ah, porque hay de esa otra que viene. Diferentes marcas de manta, esa es una pinta. Han venido por aquí. Es una pinta, ¿eh? Sí, es una pinta. Bueno, Danay, en otras palabras, ¿te quieres ir o no? No, queremos quedarnos para seguir pescando, disfrutando, relajando. Nadie se quiere ir, nadie se quiere ir. Yo no sé por qué a las personas les gusta esta isla. Dime por qué les gusta esta isla. Bueno, porque disfrutan del mar, de la pesca, la playa, piscina, mucha pesca de langosta, de unos pescados. Pesca de langosta. La verdad que vale la pena. Mira, el único que se quiere ir de aquí a la isla es el capitán. El capitán dice que ya está aburrido. Para la casa descansar un rato y ir a pescar mañana. Ah, bueno, dice que hice para la casa descansar. Para pescar mañana, sí. Mira, Julio. Vamos a probar una cálic de guayaba. Bueno, ellos le dicen cálic. Vamos a probar una cálic de guayaba. 2% alcohol. ¿Qué es lo que iba a decir, capitán? Hoy contratamos un chef aquí de Vimy, profesional, que nos va a hacer pizza en la casa, con camarones, langosta, pescado, blacking, no sé cómo es eso. Vamos a ver, blacking. Si necesita una persona cuando venga a Vimy para que le cocine la casa a buen precio, ahí lo tenemos. Si necesitan quien lo lleve a pescar, langosta, camarones, lo que quieran, ballenas, sirenas, aquí lo tenemos también. Oye, si hay sirena, tú me avisas que voy a pescarla, eso sí. No, tú estás casado. No, pero eso no tiene nada que ver. No. Oye, la sirena. La sirena tuya está metida en un puesto adentro. La sirena, bueno, pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De la sirena del agua o la del. O la de... Aquí hay de todo tipo. O la de la tierra. Aquí hay de todo tipo. Y la cobia que se nos fue hoy también de 40 libras. No, eso ni hable, que yo estoy triste, estoy triste. A todos los pescadores se le van los mejores pescados. Es verdad, es verdad. Hoy se nos fue tremenda cobia. Son casi las 6 de la tarde. Ya nos vamos allá porque tenemos que ir a la casa a cocinar. Bueno, contratamos una persona para que nos cocine. Bueno, nos vamos. Así mismo es. Bimini time. Bimini time. Olvídate de eso. Las cosas aquí es con calma, relaxing. Todo tranquilo, no nos podemos acumular como estamos acostumbrados
en nuestro país. Luis, don't forget. Cuando tú llegas aquí, tienes que resetear la computadora. Y poner en modo de Bimini. Y ponerlo en modo de Bimini. Porque Bimini Moon. Aquí todo es suave, tranquilo y relajación todo el tiempo. Mira. Mira. Mira la balsita. La balsita con un motor. Dice que es un reinado. Mira, Blay, mira, un motor Renault. Cuando yo venía, era algo similar así con un motor, pero era un motor de un Chrysler. De los carros, que eran los carros fúnebres allá en Cuba. El motor de un Chrysler, este es un Renault. Bueno, ya hay marea alta, yo creo que el coyote no va a levantar una gota de arena. Oye, si el coyote se metió por aquí, la verdad es que el coyote flota en cualquier lugar. En cualquier lugar. No, mira, mira, mira qué profundidad, fíjate. Yo.